San Young Tivoli Grand 2021. Hyundai i20. BMW M3 Competition 2021. Dacia Spring 2021. Porsche Taycan Cross Turismo 2021. Con mucho espacio para compartir aventuras en cualquier parte, llega el nuevo San Young Tivoli Grand 2021, anteriormente llamado XLV. El Tivoli Grand 2021 es la actualización del XLV en Europa, con muchos aspectos mejorados en un cuerpo entre SUV y monovolumen. Tiene unas dimensiones de 4,48 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,656 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,60 metros. En el exterior, una moldura cromada envuelve la base del parabrisas y se extiende a los lados debajo de las ventanas, acentuando la imagen refinada y elegante. Las luces de descarga de alta intensidad HID ofrecen al conductor un mejor campo de visión durante la noche. Los LED sirven como luces de circulación diurna que mejoran la apariencia exterior y la visibilidad. El paragolpes delantero está disponible en metal plateado claro o gris metalizado oscuro, lo que refuerza la imagen robusta del modelo. Los faros antinieblas están integrados en el paragolpes delantero de una pieza que encaja muy bien con el estilo robusto del frontal. En la vista lateral destacan los adornos de los pilares A y C negros en ángulo, que le dan un aspecto más amplio y abierto. Cuenta con barras porta equipajes listas para transportar lo que desees. Los retrovisores exteriores están acabados en dos colores para aportar un mayor atractivo y elegancia. Las llantas de 16 y 18 pulgadas están disponibles en varios diseños y fabricadas en acero o aluminio. El paragolpes trasero dinámico combina a la perfección con el aspecto resistente de todo el vehículo. En la parte trasera se ha mejorado la seguridad del vehículo al incluir una luz de freno auxiliar LED, que junto a la luz trasera LED con panel iluminado y la luz de freno LED proporcionan un toque moderno a la lujosa imagen exterior. En el interior cuenta con un entorno de cabina dinámico y encantador, equipado con materiales de acabado de primera calidad. Los asientos con estampado Geonic ofrecen comodidad y diseño moderno, pero además se ofrecen asientos de piel en negro, beige o bitono y asientos de tela con costuras acolchadas. El asiento del conductor, ajustable eléctricamente en 8 direcciones, cuenta con soporte lumbar eléctrico ajustable y, para mayor confort, puede tener calefacción y ventilación. Los respaldos de la segunda fila se pueden colocar en un ángulo de 27,5 grados o 32,5 grados, proporcionando a los pasajeros mayor comodidad en viajes largos. El nuevo grupo de indicadores digital ofrece una gama más amplia de información con notable nitidez y claridad para mejorar en gran medida la experiencia de manejo. El sistema de infoentretenimiento ofrece una cámara de visión trasera, USB, HDMI y Bluetooth con compatibilidad para Google y Apple. El compartimento de carga ofrece desde 720 litros hasta los 1440 litros y viene con varios elementos que lo hace práctico y versátil, como un inversor de 220 voltios a 115 voltios, ganchos múltiples o una red de equipaje. La estructura de la carrocería se compone de un marco principalmente de acero de alta resistencia, lo que proporciona una alta protección en caso de colisión. Gracias a unos frenos de disco de gran tamaño para la parte delantera y trasera, se reduce la distancia de frenado.
Las tecnologías de seguridad y ayudas a la conducción Deep Control acercan más que nunca el objeto de la seguridad perfecta, ya sea alrededor de la ciudad o en viajes de larga distancia, ofreciendo numerosos sistemas de serie u opcionales. Cuenta con un motor de gasolina de 1,5 litros con 163 caballos, con transmisión manual de 6 marchas o automática con tracción delantera. Este motor también se ofrecerá con la opción de GLP, que permitirá contar con la etiqueta ECO. El nuevo Hyundai i20 es la tercera generación del modelo del segmento B de Hyundai, que se lanzó por primera vez en 2008. Ahora presenta un estilo dinámico y moderno completamente nuevo. Este es el primer automóvil de Hyundai en Europa que presenta la nueva identidad de diseño Sensus Sportiness de la compañía. Se produce en Europa en la planta de producción de Hyundai en İzmit, Turquía. Se caracteriza por la armonía entre cuatro elementos fundamentales: proporción, arquitectura, estilo y tecnología. El propósito de esta dirección de diseño es crear valor emocional y dar a los vehículos de Hyundai un aspecto nuevo y distintivo. El diseño Sensus Sportiness confiere al nuevo i20 un carácter elegante, que se ve enfatizado por sus paragolpes delanteros y traseros de aspecto dinámico, así como por su nueva parrilla del radiador. En el lateral, una línea de carácter audaz y un diseño exclusivo del pilar C crean un aspecto más atractivo. En la parte trasera destacan sus prominentes pilotos unidos por una franja central en color rojo que le dan un aspecto dinámico y decidido. Mientras tanto, el espacio interior logra una sensación de amplitud dentro de la cabina. Un punto culminante del diseño son las aspas horizontales que cubren el tablero alto y prominente. Las proporciones dinámicas también mejoran la amplitud y la visibilidad para maniobrar con soltura. Para aumentar la elegancia y el confort visual del interior, el nuevo grupo digital de 10,25 pulgadas y la pantalla táctil central de alta resolución de 10,25 pulgadas se han combinado visualmente. El nuevo i20 ofrece la mayor conectividad de su clase con una variedad de funciones de conveniencia de alta tecnología, incluida Apple CarPlay y Android Auto, que ahora se ofrecen con una solución inalámbrica y la tecnología Hyundai BlueLink. Es el primer modelo de Hyundai en Europa que cuenta con un sistema de audio Bose Premium. También está equipado con eCall, un sistema que permite a los ocupantes del vehículo ponerse en contacto con los servicios de emergencia con tan solo presionar un botón o automáticamente en el caso de que se despliegue el airbag. Al ofrecer dos motores con tres opciones de transmisión, el nuevo i20 satisface las necesidades de diferentes conductores y ofrece una conducción aún más eficiente. En la parte superior de la gama, un 1.0 TGDI de 3 cilindros está disponible con 100 o 120 caballos. Por primera vez se puede aplicar un tren motriz híbrido suave de 48 voltios para este motor, ya sea como opción para el 100 caballos o de serie en el 120 caballos. El sistema de 48 voltios contribuye a una reducción de entre el 3 al 4% del consumo de combustible y las emisiones de CO2. En términos de transmisión, el sistema de 48 voltios está disponible con una transmisión de doble embrague y 7 velocidades 7 DCT o una transmisión manual inteligente de 6 velocidades recientemente desarrollada. Cuando no está acoplado al sistema híbrido suave de 48 voltios, el 1.0 TGDI de 100 caballos está disponible con cambio automático 7 DCT o una caja de cambios manual de 6 velocidades. Cuenta con 172 Nm de par y una velocidad máxima de 188 km con cambio manual y 185 km con cambio automático. Un MPI de 4 cilindros y 1,2 litros también está disponible como motor de entrada.
Este ofrece 84 caballos y una transmisión manual de 5 velocidades, así como 118 Nm de par y alcanzando una velocidad máxima de 171 km por hora. El nuevo i20 está equipado con características de seguridad Hyundai Smart Sense y cumple con los más altos estándares de seguridad europeos. Los aspectos más destacados incluyen el control de crucero inteligente, basado en la navegación, el asistente de límite de velocidad inteligente y el asistente de seguimiento del carril. ...35 años después de que el primer BMW M3 hiciera su aparición... ...el nuevo BMW M3 Competition 2021... ...representa la última generación del coche deportivo... ...de elevadas prestaciones como el tope de gama de su modelo... ...en el segmento medio premium. El nuevo M3 Competition eleva su inconfundible combinación... ...de rendimiento optimizado para circuito... ...y practicidad a un nivel completamente nuevos... Entre los factores que contribuyen a la apariencia visualmente llamativa, se encuentra la versión específica M de la parrilla con los grandes riñones verticales. Los pasos de rueda poderosamente esculpidos con las llamativas branquias M y los prominentes faldones laterales continúan su línea con aditamentos en los faldones delanteros y trasero. Cuenta con un techo de polímero reforzado con fibra de carbono, con aletas longitudinales que optimizan la aerodinámica y un alerón trasero junto a tubos de escape dobles como seña de identidad de los modelos M. Los faros full LED forman parte del equipamiento de serie, mientras que los faros láser BMW se pueden montar como opción. De serie incluye llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas de diámetro en el eje delantero y 19 para el trasero. Los neumáticos tienen unas dimensiones de 275/40 ZR18 delante y 285/35 ZR19 en la parte posterior. En el interior, la superficie es claramente estructurada y un diseño impecable del habitáculo, desde el punto de vista de la ergonomía, garantizan que el conductor se centra al 100% en la experiencia de conducción. Los asientos deportivos M de nuevo desarrollo con ajustes eléctricos y el tapizado de cuero merino de grano fino con características ampliadas son de serie, con la opción por primera vez de asientos ventilados o los nuevos asientos M tipo bucket. El sistema de infoentretenimiento ofrece una serie de nuevas características que juegan un papel fundamental en la experiencia de conducción. Se estrena el M-Drive Professional, una opción concebida específicamente para la conducción en circuito. Cuenta con un motor de 6 cilindros en línea con tecnología M Twin Power Turbo con un par máximo de 650 Nm, que se entrega entre 2.750 y 5.500 revoluciones por minuto. Su potencia máxima es de 375 kW 510 caballos a 6.250 revoluciones por minuto, con la línea roja del corte a 7.200 revoluciones por minuto. La caja de cambios de 8 velocidades, M Steptronic on Drive Logic, se distingue por un óptimo escalonamiento de sus relaciones, perfectamente ajustadas a las características del motor, y cuenta con el botón Drive Logic integrado en la palanca de cambios con 3 modos de conducción. Por primera vez en la historia, los clientes podrán elegir un sistema de tracción a las 4 ruedas M X-Drive con un reparto con predominio del tren trasero, que se conecta con el diferencial M activo. El conductor puede acceder al menú de configuración para elegir entre los modos de conducción 4WD y 4WD Sport. Al desactivar el control dinámico de estabilidad DSC, el modo 2WD de tracción trasera entra en la ecuación. Estas prestaciones proporcionan una experiencia de conducción impresionante, con tan solo 3,9 segundos para acelerar de 0 a 100 y 12,5 segundos para pasar de 0 a 200.
la suspensión adaptativa M con amortiguadores controlados electrónicamente, la cinemática y la elastocinemática específicas M para los ejes delantero y trasero son características del nuevo M3. Cuenta también con dirección M Servotronic con desmultiplicación variable y una versión M específica del sistema de frenado integrado que permite al conductor seleccionar dos ajustes diferentes para el tacto del pedal de freno. Cuenta con un sistema de escape específico con válvulas de mariposa de accionamiento eléctrico que proporciona una emocionante y vibrante banda sonora. El lanzamiento al mercado del nuevo BMW M3 Competition 2021 de elevadas prestaciones se iniciará en marzo de 2021. El nuevo Dacia Spring 2021 es el coche eléctrico más asequible de Europa, lo que hace que la movilidad eléctrica sea accesible para el mayor número de personas. Debajo de su aspecto SUV se encuentra un automóvil urbano con una amplitud récord con 4 asientos reales, un motor eléctrico simple y confiable y una autonomía suficiente para una movilidad sostenible. Tiene unas dimensiones de 3,734 metros de longitud, 1,77 metros de anchura y 1,516 metros de altura, con una distancia entre ejes de 2,43 metros y una altura libre al suelo de 15,1 centímetros. Su parte delantera está llena de personalidad con un capó acanalado, un paragolpes ancho y luces LED que llevan la línea horizontal hasta la parrilla. Los tapacubos son estéticamente similares a las llantas de aleación. Esto es posible gracias al sistema FlexiWheel. Las llantas de chapa están recortadas para dejar espacio para la instalación de un embellecedor elegante. Los reflectores traseros alojados en el interior de las salidas de aire de imitación y las aletas acanaladas dan al Spring una sensación de dinamismo. El interior, con 4 asientos para adultos de tamaño completo, cuenta con diversos detalles acabados en color naranja, mientras que los paneles de las puertas son de color gris brillante. Además, la impresión general de amplitud realza la sensación de confort interior con 23,1 litros de almacenamiento, divididos entre la guantera grande, los paneles de las puertas y el bolsillo de la consola central. El equipo estándar incluye dirección asistida variable totalmente eléctrica, aire acondicionado manual, cierre centralizado remoto, 4 levalunas eléctricos, iluminación automática de los faros y limitador de velocidad. Tiene una pantalla digital de 3,5 pulgadas que se encuentra entre los diales del cuadro de instrumentos y ofrece toda la información necesaria al conductor. El sistema multimedia MediaNav incluye una pantalla táctil de 7 pulgadas, navegación, radio DAB, Bluetooth y puerto USB con salida auxiliar y compatibilidad para Apple CarPlay y Android Auto con reconocimiento de voz. Dispone de un maletero con 290 litros de capacidad hasta un máximo de 620 litros. El nuevo Dacia Spring se carga a través de un conector ubicado detrás del logotipo en la parrilla delantera. Ofrece una autonomía de 230 km en ciclo WLTP y 305 km WLTP en ciclo urbano. El motor de 33 kW y 125 Nm está acoplado a una batería de 27,4 kWh operando sin aceite y con muchas menos partes móviles que en los motores de combustión, este motor eléctrico es simple, confiable y robusto. Gracias a la aplicación gratuita My Dacia, puedes usar tu teléfono inteligente para verificar los niveles de carga de la batería y el rango de autonomía restante. Viene con una amplia gama de opciones de carga, una toma de corriente doméstica de 220 voltios o una toma GreenUp con cable Flexi Charger modo 2 o un wallbox de 7,4 kW con un cable único modo 3 o un terminal de corriente continua de 30 kW con cable de carga incorporado. El tiempo de carga de la batería de iones de litio es de menos de una hora para una carga del 80% y menos de 1,5 horas para una carga del 100% con un terminal de corriente continua de 30 kW.
menos de 5 horas para una carga del 100% en un wallbox de 7,4 kilovatios, menos de 8,5 horas para una carga del 100% en una caja de empotrar de 3,7 kilovatios y menos de 14 horas para una carga del 100% en una toma de corriente doméstica de 2,3 kilovatios. Hay 200.000 estaciones de carga de autoservicio disponibles en toda Europa, con 43.700 en los Países Bajos, aproximadamente 33.000 en Alemania y casi 30.000 en Francia. La versión para el consumidor se puede reservar desde el 20 de marzo de 2021 y las primeras entregas serán en otoño de este año, a un precio aproximado de 16.990 euros sin descuentos, con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros y 8 años para la batería o hasta 120.000 kilómetros. El mítico fabricante de vehículos deportivos amplía la gama de su primer modelo 100% eléctrico con la incorporación de esta versátil variante todoterreno y continúa así su camino hacia la movilidad deportiva sostenible. Llega el nuevo Porsche Taycan Cross Turismo 2021. La silueta está definida por una línea de techo deportiva que desciende hacia atrás, conocida como Flyline por los diseñadores de Porsche. Entre los elementos de diseño off-road destacan las molduras de los pasos de rueda, sus faldones exclusivos delante y detrás o los estribos laterales. Como parte del pack off-road design, el Cross Turismo incorpora unas lamas protectoras en los extremos de ambos paragolpes y en la parte de atrás de los estribos laterales. Con ellas, además de esa función protectora frente al impacto de piedras, se consigue una llamativa imagen exterior. Porsche ha desarrollado un soporte trasero especial para el nuevo Taycan Cross Turismo, que permite llevar hasta 3 bicicletas y se convierte en referencia en cuanto a tamaño compacto y manejabilidad. Hereda el espectacular interior de su hermano el Taycan Berlina, pero con un espacio mayor para los pasajeros de la parte trasera. El cuadro de instrumentos curvado e independiente es el punto más alto del salpicadero. Además, hay otra pantalla central de 10,9 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento y una tercera opcional para el acompañante. Ofrece de serie el interior parcial en cuero, así como confortables asientos delanteros con 8 posibilidades de reglaje eléctrico. Además, también es el primer modelo de Porsche que se puede adquirir con un interior sin cuero, realizado con innovadores materiales reciclados que subrayan el concepto de sostenibilidad de este crossover deportivo. El nuevo Cross Turismo emplea una innovadora propulsión eléctrica basada en una arquitectura de 800 voltios. 47 milímetros más de altura en las plazas traseras y más de 1.200 litros de volumen máximo de maletero al que se accede a través de un gran portón posterior hacen del Cross Turismo un coche muy polivalente. El nuevo chasis de alta tecnología, con tracción a las cuatro ruedas y una suspensión neumática adaptativa también garantiza un dinamismo sin compromisos y su uso fuera del asfalto. Las cuatro versiones del Taycan Cross Turismo estarán disponibles desde el instante del lanzamiento. La batería Performance Plus, que tiene una capacidad total de 93,4 kWh, formará parte del equipamiento de serie en todas ellas. Con potencias comprendidas entre los 380 hasta los 625 caballos, que con Overboost para la función Launch Control puede aumentar hasta los 761 caballos, puede ofrecer una autonomía máxima de 456 km en ciclo WLTP. El chasis de alta tecnología con tracción a las cuatro ruedas y suspensión neumática adaptativa es de serie en las cuatro variantes. El pack opcional Off-Road Design
aumenta a 30 mm la altura libre al suelo. Esto significa que el cross-turismo puede circular también por caminos difíciles fuera del asfalto. El modo grava de serie mejora las capacidades del nuevo modelo cuando se conduce por este tipo de terrenos exigentes. El Taycan Cross Turismo ya está disponible en los centros Porsche oficiales y las primeras entregas se realizarán en junio. El precio final en España para el Taycan 4 Cross Turismo parte de los 95.995 euros hasta los 191.706 euros de la versión más poderosa Taycan Turbo S Cross Turismo. Este es el último Ferrari que se ha construido en Maranello para competir en la escudería Ferrari Mission Winnow en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de este año. Es una evolución del SF1000 del año pasado, tal y como dicta el reglamento, que exige que se use el mismo chasis que en 2020, limitando así las oportunidades. Se ha desarrollado en todos los ámbitos permitidos, desde el motor, que es completamente nuevo, hasta la aerodinámica, y en la parte trasera, que es donde se han utilizado las dos fichas de desarrollo permitidas en la normativa. La alineación de los pilotos más joven de la escudería desde 1968, Charles Leclerc y Carlos Sainz, serán los afortunados pilotos cuando se celebre la primera carrera de la temporada el 28 de marzo de 2021. Con estas imágenes nos despedimos, hasta el próximo programa.